Tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa con el director técnico de la selección de Venezuela, el profesor Fernando Batista. Partido presentado en contra, el partido en contra de Guatemala presentado por Lionel Sports y Mastrovinsky. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, levantar su mano, darnos su nombre y su medio de comunicación. Comenzamos, espera el micrófono, por favor. Comenzamos acá. Profesor, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Alonso. Vamos con las preguntas. Hola, profesor. Aquí Sebastián Villalobos para Spanish for the Media. Le quería preguntar sobre el ambiente en el vestuario, luego del encuentro de Italia. Y también le quería preguntar sobre los jóvenes jugadores como Kevin Andrade, Tirasco, y mantener un minuto mañana. El ambiente tranquilo de haber hecho un, creo que un buen partido, de haber estado a la altura y competitivo de un rival, como lo hemos hablado antes, el último campeón europeo, así que desde el lado de la tranquilidad, lógicamente, la bronca de haber perdido, porque bueno, eso está bueno, esa bronca de ser competitivos y perder, pero en líneas generales, tranquilo. Con respecto a Segovia, Andrade, tienen las mismas posibilidades que puede llegar a tener cualquiera de los jugadores que están en la plantilla que vinieron a estos partidos. Así que bueno, veremos mañana después cómo se desarrolla el encuentro, si tienen posibilidad o no. Profe, buenas tardes. Sara Quintero de Deportes en Acción. Yo tengo dos preguntas para usted. Una, obviamente todos queremos saber cómo analiza a esta selección de Guatemala, el próximo rival, en este examen que se tiene para la Copa América y para todo este calendario tan apretado que tendrá la Vinotinto en el 2024. Y la otra es sobre si usted maneja tal vez la posibilidad de incorporar más jugadores a las próximas convocatorias de Venezuela para estos compromisos. Bueno, el primer partido de mañana yo lo analizo como todos los partidos. En selecciones no hay partidos amistosos, son todos partidos bravos. Yo he visto el juego último de Guatemala y Ecuador, y Ecuador ha jugado un mundial, no ha sido un partido fácil para Ecuador. Eso significa que va a ser un partido duro, va a ser difícil. Ya lo hemos enfrentado el año pasado. Es un amistoso y tiene también un gran entrenador con mucha experiencia. Y para nosotros, todos los partidos que jugamos tienen que ser tomados de la misma manera, sea quien sea el rival. Pensando en cada momento, seguir mejorando cada momento nosotros, seguir con equipo, con grupo, tratar de achicar detalles de error. Siempre lo hay, lógicamente, y seguir afianzando ideas. Con respecto a lo que viene, uno siempre está mirando a los jugadores, ¿no? Tiene que estar en ese radar de muchos jugadores que hay hoy venezolanos en distintos clubes. Bueno, en esta gira tuvimos la posibilidad de hacerlo un poquito más amplia, han venido bastantes chicos que han desempeñado muy bien en el preolímpico, no han venido con jugadores de progresión, con Eldo, con Herrera. Jugadores son importantes, lo de Joseph, que recién estaba llegando a su club, la idea es que bueno, se vaya afianzando bien, así que veremos. Después ya viene Copa América y viene eliminatoria y ahí ya no hay prueba. Así que bueno, trataremos de ver y analizar bien para las próximas citaciones. Profesor Juan Gutiérrez para por Venezuela, pero estuvieron meses para volver a tener al grupo, ¿no? En estos partidos que van a enfrentar ahora a Guatemala, los Italianos, pero básicamente quisiera saber qué aspectos diferentes puede resaltar de esta convocatoria con respecto a la que vimos en octubre y en diciembre de la Sub-23. No, a ver, con respecto al Sub-23, esto es la absoluta, más allá de que hay muchos jugadores que están y empiezan a apoyarse con selección mayor, pero es otra cosa. El grupo está muy bien, el grupo está muy bien, la verdad que desde ese lado estamos con el cuerpo técnico muy satisfecho porque lo sentimos, lo vemos, lo vemos cómodo, un gran grupo. Con ganas de venir a la selección, con ganas de estar.
de no perderse ningún partido. Y bueno, eso es bueno, porque mañana es el último partido, en sí, amistoso. Después todo lo que venga en adelante, Copa América, eliminatoria, ya es todo por competencia, así que como entrenador te quedas tranquilo que los muchachos están también, están contentos, con ganas de venir, así que bueno, eso es muy bueno. Buenas tardes, profesor. Edwin Prieto para Movida Hispana. Medirse en Italia fue algo muy interesante por el hecho de que la selección se prepara para la Eurocopa, mientras que Venezuela se prepara para la Copa América, así que no hay espacio para probar sus momentos donde ya debe haber un ritmo competitivo. En este caso, contra Guatemala, ¿se sigue manteniendo la vara alta o quizá puede haber espacio para rotación mucho más amplia comparado con lo que se vio ante Italia? Siempre hay que mantener la vara alta, no hay que relajarse, hay que, todos los partidos, como te digo, son en selección, no hay amistosos. En selección tenemos que tratar de trabajarlo al 100% en todo sentido, físico, en el táctico, porque es lo que te va a llevar a sacar conclusiones para lo que venga. En esta doble fecha, más allá del nivel que tenga cada selección, nosotros lo vamos a tomar de la misma manera. Cuando tomamos el primero y cuando nos vamos a preparar, nos estamos preparando para jugar ese segundo partido. Es tan importante jugar con Italia como con Guatemala, porque en definitiva, como entrenador, lo que busco yo es tratar de para nosotros seguir afianzando, ¿no? Profesor Andrés Finol, también para Hispanics Pro Media, preguntar sobre esa actuación tan impresionante que se vio y que mucho se comentó en redes sociales sobre Jovan Aramburu, ¿no? Jovan Aramburu se vio muy bien en ese lateral derecho, y la pregunta es, ¿podría ser esta actuación contra Italia un gran fenómeno europeo, un gran punto de ancla para tener a Aramburu en esa parte de Copa América, en estos partidos importantes de eliminatorias, y alternar a Alexander González con Miguel Navarro en ese lateral izquierdo? A ver, lo bueno de John es que estuvo a la altura y está como nosotros lo venimos viendo en su propio club. Ya hace 2 años que lo dije el otro día, él estuvo conmigo en Paris Rivelo en Francia, jugando en ese torneo y ya empezaba a ser lo que está demostrando hoy y todo lo que tiene. Bienvenido sea de poder tener a Aramburu, tener a Alex, tener a Navarro, como dijiste vos, o a los chicos que vayan apareciendo, los que estén en ese lugar. Después veremos el momento cuando llegue y bueno, ahí decidiré por qué lado jugará y quién jugará, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hemos encontrado un jugador que nos da bastante y bueno, la competencia ahora es entre. Última pregunta, por favor. Buenas tardes, profesor Juan Díaz, para Solo Deporte. Profe, primeramente felicitarle por el trabajo que han venido realizando con la selección. De igual manera, quisiera saber más o menos cómo ha sido el acoplamiento de todo el seleccionado juvenil con lo que es la selección actualmente. Muy bueno porque es el camino y el proceso y el proyecto que también estamos trabajando sobre Venezuela. De a poquito, el otro día hicimos un análisis que en esta gira trajimos 34 jugadores y de los 34 jugadores creo que entre 14 y 17 son menores de 24 años. Bueno, eso es algo bueno porque significa que todo eso es que la pelotita va a tener un futuro de grandísimos jugadores. No tengo ni duda, no tengo dudas, solamente hay que llevarlo de a poco, jugar en una selección mayor no es fácil. No es fácil, entonces ya que estén con nosotros, que estén entrenando, que estén en el día a día con los jugadores de mucha experiencia, muy bueno, seguramente les puede llegar a tocar o no, pero uno como entrenador no lo evalúa solamente en partido, lo evalúa en cada entrenamiento, en cada momento, en una charla. Y bueno, aprovechar estos 12 días que los chicos vayan acoplándose con los mayores, para eso sirven también los partidos.
Gracias, profesor Bautista. Gracias a todos y cada uno de ustedes. En este momento procedemos a cruzar el una Buenas calle. tardes, señor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.